Vamos también a pulsar cómo sigue la situación en Nicaragua y conversamos vía Sky con la política Violeta Granera. Ella es representante, dirigente de oposición y miembro del Frente Amplio por la Democracia. Bienvenida, señora Violeta. Muchas gracias, Gustavo. A la orden. Estoy un poquito afónica, pero espero poder conversar con ustedes. Gracias. Fíjese, importante en estos momentos también hablar de en las cifras de muertos. Hay una discrepancia. En principio el gobierno solamente había reportado 10 muertes y bueno, hay cifras contradictorias. Los estudiantes dicen una, las organizaciones de derechos humanos dicen otra. ¿Cómo está la situación en relación a estas cifras? Bueno, apartando los datos del gobierno, que ya sabemos que todos son mentirosos, falsos, me voy a referir y quiero explicar que esta discrepancia obedece a que hay más de 50 desaparecidos en Nicaragua, de jóvenes y de población desaparecida. Entonces, los cadáveres han ido apareciendo y van abultando la lista de asesinados, pero podemos hablar sin duda en un rango entre los 35 y los 40 jóvenes asesinados. Todavía antes de entrar en contacto con ustedes, recibí la denuncia de que anoche asesinaron a una persona en León y que están apareciendo cadáveres también en diferentes partes del país. Lo que hemos vivido, Gustavo, no se puede contabilizar en números. Lo que hemos vivido es un genocidio, es una masacre que no se había vivido en Nicaragua en los últimos 30 años. Es realmente algo que nos llena de vergüenza, nos llena de dolor y nos llena de indignación. Es una historia que nunca hubiéramos querido que volviera a Nicaragua. Muchos hemos estado luchando desde el 90 porque no se volviera a abrir el círculo de la violencia, y Daniel Ortega lo ha hecho de una manera feroz. Es realmente, esto ya sobrepasa los límites de lo tolerable, ya no se puede definir como una represión. Esto es un genocidio, esto es un terrorismo de Estado. Nosotros todavía no podemos decir que esto acabó. Fíjese, señora Violeta, ¿y cómo sentarse, si usted dice, habla de este genocidio, de violaciones de derechos humanos, de desaparecidos, cómo sentarse entonces con el gobierno del presidente Daniel Ortega a una mesa de diálogo en estas condiciones? Bueno, nosotros hemos, aquí hay unos consensos, Gustavo, que son realmente nacionales. Creo que aparte de no querer violencia ni volver a la guerra, este consenso es el segundo que no tiene ninguna discusión. Todo el mundo, y estoy incluyendo a gente que trabaja en el gobierno de Ortega, ese 80% de los nicaragüenses que se han rechazado a entrar en esas farsas electorales que han hecho y que yo he comentado en el pasado aquí con ustedes, y ahora quizás más de ese 80% ha salido a la calle, ¿para qué? Para dos cosas nada más. Para pedir justicia, justicia que incluya el cese de la violencia, la identificación de los responsables, la renuncia de todos los mandos de las diferentes instituciones que han participado y ejecutado este terrorismo de Estado, y las sanciones, pero además que se vayan. Ese es un grito que está en todas las calles del país, no solo en Managua. Que se vayan. ¿Y fíjense, los estudiantes están pidiendo seguridad, que le respeten la seguridad a ellos y a su familia, y también están pidiendo que no sean perseguidos, no se conviertan ahora en perseguidos políticos. ¿Qué garantía hay en el país? Bueno, eso entra en el grito de justicia, por supuesto. Y nosotros respaldamos 100% las precondiciones que los jóvenes. ¿Usted se va a sentar en esa mesa, señora Granera? Haciendo. ¿Se sentaría no en la mesa? Ninguna garantía, Gustavo. Con el señor Ortega no hay ninguna garantía. La única garantía de que pare la represión y de que dejen de matar muertos, que además
han venido siendo precedidos estas muertes por toda la masacre que han hecho los asesinatos a los campesinos de Nicaragua durante los últimos años. La única garantía es que el régimen se vaya. Y quiero empalmar esto con el diálogo. Nosotros no tenemos ninguna expectativa de que Daniel Ortega quiera dialogar. Él lo que quiere es ganar tiempo. Él cree que va a desmovilizar al pueblo de Nicaragua, pero vamos a seguir movilizados y confiamos en nuestra Iglesia Católica, confiamos especialmente en Monseñor Silvio Báez, confiamos nosotros en las personas que van a participar ahí, los delegados de los jóvenes y organizaciones de sociedad civil, rectores de universidad. Y nuestra recomendación, nuestra posición es que deben haber primero cumplimiento de estas precondiciones que todos estamos diciendo. Y segundo, que hay un único tema de agenda, único, que es cómo preparar la salida de la dictadura Ortega Murillo. No hay otro tema. El gobierno quiere hacer mesas paralelas, quiere diluir con temas que son importantes, pero que no los va a resolver Ortega. Ningún tema en este país se va a resolver mientras no encontremos la forma de sacar de manera cívica a la dictadura Ortega Murillo. ¿Tiene fecha este diálogo, fecha o tiempo de duración de las mesas? Porque usted está diciendo que este diálogo podría utilizarse como una forma para dilatar, para ganar tiempo. Totalmente. Y para mantenerse en el poder el presidente Ortega. Esa es la estrategia de Ortega. Mire, Gustavo, yo le voy a decir algo. Yo he estado en todos los diálogos que se han hecho desde el 90 para acá y no han servido para nada. Para nada, y menos cuando tenemos enfrente a un dictador como Ortega. Ese es uno de los planteamientos que hemos hecho. Ese diálogo tiene que ser cuando se cumplan estas precondiciones, con un solo tema de agenda y con plazo, con un cronograma de trabajo. Esto es urgente. Aquí estamos en el filo de la navaja. Los nicaragüenses, y esto permítame que lo diga, Gustavo, para no solo mostrar lo negro, los nicaragüenses hemos dado una gran lección de civismo y me siento orgullosa de ser nicaragüense. Aquí el pueblo de Nicaragua, los jóvenes de Nicaragua, no han tirado un solo tiro. Aquí lo que ha habido es represión, es terrorismo de Estado. Aquí anduvieron las turbas de Ortega saqueando comercio y fue el pueblo de Nicaragua el que defendió a los comerciantes. Devolvían las cosas, las quitaban y las devolvían a su dueño. Aquí hace 2 días hubo una multitudinaria marcha en Managua. Pusieron policías desarmados frente al edificio de la Policía Nacional para que provocar, pensando que la gente iba con esta justa ira que tenemos a tirárseles encima. La gente solo le gritó asesino. No ha habido... A ver, Gustavo, no tengo palabra para decirle lo que esto significa en Nicaragua. Bueno, y nosotros seguimos bien pendientes de la crisis, de la situación en Nicaragua. Muchas gracias, señora Violeta. Vamos a estar bien atentos de los próximos minutos de las informaciones que se generen en el diálogo, un diálogo necesario también para el retorno de la paz en su país. Muchas gracias. Bueno, ok, gracias.